7 de marzo de 2017 y también hablaremos ahora de las coberturas cambiarias. El día de ayer el Banco de México ejerció estas coberturas cambiarias que hace 2 semanas anunció. El anuncio fue de 20 mil millones de dólares para todo el año, coberturas que no vayan a tener mayores plazos de 12 meses. Y básicamente, ¿qué significan? La aplicación de futuros. Esto es, yo quiero comprar dólares al tipo de cambio de hoy, que estamos en 19.50, vamos a decir, a la venta, y quiero comprar, no sé, 10 mil dólares o 100 mil dólares en, ¿qué le gusta a usted? Septiembre de este 2017. Y entonces el banco dice, bueno, de acuerdo, yo te vendo 100 mil dólares a 19.50 para septiembre. En septiembre vienes y me los compras, ¿no? ¿Qué me va a costar eso? Pues una comisión, porque no sabemos realmente cómo va a ser el tipo de cambio en ese momento. Si está a 25, pues obviamente yo le voy a ganar al banco 5 pesos por dólar, básicamente 5.50, y en ese sentido podría tener ese ganancial contra esa pequeña comisión. Pero si el tipo de cambio bajó a 15 pesos por dólar, bueno, pues el que pierde soy yo y pagaré a 19.50 cada dólar, y además mi comisión de por medio, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Por un lado, especulativamente puede entenderse como un mecanismo muy interesante para poder hacer negocios y apostarle, y por otro lado, en mecanismos de protección, en donde yo pueda afincar grados y rangos, dependiendo de mi presupuesto y mis estructuras de expectativas, por ejemplo, para agricultura y los precios de los maíces, de los granos, etcétera, para hidrocarburos, precios en materia de petróleo, de gas LP, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ahora para dólares, ¿no? Que, bueno, va la paradoja con respecto a otro tema que estábamos ahí por discutir, que es el del oro y la convergencia hacia respaldo ahora, que es terrible, ¿eh? No les haga caso a ese tema. Pero bueno, más allá de eso, ahora estamos con coberturas especiales para el dólar y, en ese sentido, encontramos que se vio bien por el mercado este escenario. Pero hoy empieza a haber críticas por algunos agentes económicos en México, pero a mí me parece que se está malinterpretando la mecánica mediática estos planteamientos. O sea, las coberturas están bien y van a funcionar y están funcionando. Ayer fueron por 1,000 millones de dólares y el Banco de México dijo que no hay una fecha para una siguiente subasta, sino en cualquier momento la puede ejercer. Mañana, pasado, lo va a estar haciendo conforme note la necesidad de intervenir en el mercado cambiario. Y eso va a ocurrir prácticamente todos los días, sobre todo conforme haya tweets negativos de parte de Donald Trump hacia México, o la Reserva Federal pueda apuntalarse para subir tasas, o en su caso el petróleo se caiga y su valor, bueno, se vaya al hoyo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como todos los días hay indicadores que lo mueven, obviamente provocará que el Banco de México en cualquier momento vuelva a salir con su subasta de coberturas. Ahora bien, más allá de eso, ¿qué es realmente el problema de las coberturas? Bueno, ninguno. No es un problema las coberturas, sino su efecto es el que puede ser limitado o, en su caso, anulado por estos efectos precisamente que acabo de comentar, como Trump, como Reserva Federal de Estados Unidos, como petróleo, entre varios otros temas. Y es que sucede que, por ejemplo, estamos a 7 de marzo. El 15 de marzo tenemos fecha legal límite para la prevalecencia de la suspensión del techo de deuda en Estados Unidos. ¿Qué significa? Básicamente, hay un límite de endeudamiento. Hoy en día ese límite está abierto, puede endeudarse lo que quiera el gobierno americano para ejercer su actividad gubernamental, pero a partir del 15 se vuelve a interponer el techo. Y entonces el gobierno americano se topará con un límite que no le permitirá trabajar y que en un momento dado ya le ha pasado, y le pasó precisamente con el gobierno de Obama, y por eso se puso esta suspensión del límite de deuda. Se cierra el gobierno, ¿no? O sea, ciertas funciones gubernamentales tienen que cerrar. Bueno, está ese tema para el 15 de marzo y es un tema caliente que se le hereda a Donald Trump gubernamentalmente sin intención política alguna, pero que finalmente tiene que resolver. Dos, tiene que poner su iniciativa de reforma fiscal, porque ya ha hablado demasiado el señor Trump y no ha ejercido mucha eficacia realmente. Y entonces, en ese sentido, tiene que traer su iniciativa de reforma fiscal, la cual promete bajas de impuestos sobre la renta. Algunos dicen que hasta 15% del 39% máximo que tienen corporaciones. Otros hablan de 25% como negociación idónea. Veremos. Pero lo cierto es que baja el ISR, el impuesto sobre la renta, el income tax, ¿no? Dos, baja la cantidad de trámites para realizar tus declaraciones de impuestos en Estados Unidos, lo cual abarata la contabilidad y pues lleva a mejor instancia el gasto rentista de esta actividad. Y finalmente,
Pues esta misma genera incertidumbre respecto a cuál es el alcance que va a tener con respecto a México el border tax o aranceles o su participación en la Organización Mundial de Comercio o el planteamiento real, literal, vinculado a la materia fiscal del Tratado de Libre Comercio, en fin, todos los aspectos que pudieran contextualizar la relación con México, y entonces por eso nos puede afectar a tipo de cambio. Y tres, el 15 de marzo, uno, nos reportan inflación a las 8 de la mañana y dos, nos reporta la Reserva Federal de Estados Unidos su decisión de política monetaria, que en este momento todo el mundo apuesta a que va a subir la tasa de nueva cuenta para mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues un aumento de tasa disminuye la diferencia de tasa entre Estados Unidos y México y por lo tanto pues provoca una depreciación en el peso. Mayor inflación reportada en la mañana provocaría precisamente un aumento de tasa abrupto. Una inflación prácticamente nula nulificaría prácticamente la elevación de la tasa de los Estados Unidos. Un asunto de deuda, un asunto de impuestos, un asunto contextual puede mover nuestro tipo de cambio y hacer que coberturas cambiadas reaccionen en ese momento. Así que, o se queden nulas incluso en su alcance porque pues, no sea suficiente el dinero. Recordemos que en el mercado de divisas en el mundo, especulativamente hablando, se manejan trillones de dólares diarios en todas las divisas del planeta. Y pues México solo tiene 200 mil millones de dólares en reservas internacionales, de hecho 178 mil. Más unos 90 mil millones en deuda en línea de crédito con Banco Fondo Monetario Internacional, y por ahí tenemos pues más o menos nuestros influjos de 8 mil millones de dólares de petróleo, 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, 11 mil millones de dólares de turismo, 25 mil millones de dólares de remesas. O sea, no pasamos de 400, 500 mil millones de dólares en México en cuanto a dólares. Entonces, cuando en un solo día, y eso en un año, cuando en un solo día se puede mover trillones de dólares, pues obviamente nos quedamos incapaces ante el mundo especulativo. Por lo tanto, ahí está el riesgo del movimiento de volatilidad del señor Trump y su iniciativa de reforma fiscal, del techo de deuda que se tiene por imponerse el 15 de marzo y de la Reserva Federal y la inflación también el 15 de marzo. Así que son días especulativos, volátiles, pero curiosamente el tipo de cambio tiene un cierto grado de estabilidad, al menos al momento de ahorita, y pues veremos cómo reacciona. Por lo mismo se ha criticado a las coberturas en que se emitieron por el Banco de México, pero sinceramente yo creo que son funcionales, aunque hay que reconocer que son limitadas, ¿no? Obviamente. Es lo que tenemos en ese momento. Le agradezco su atención. Suscríbase aquí en YouTube. Por supuesto, también tenemos el boletín Solo Negocios, el programa de Solo Negocios Radio y, por supuesto, el portal de internet de solonegocios.mx. Muchas gracias.